afición americanista. La verdad que en estos días me he sentido muy bien, me estoy adaptando bastante bien y muy contento por el recibimiento que mis compañeros me lo han dado. Eso implica trabajar con mucha seriedad, sacrificio, humildad y llegar al objetivo que es nuevamente campeonar. Mira, yo soy un jugador muy, muy humilde, con mucho sacrificio, con mucho trabajo. No van a notar en mí que soy un jugador de mucha técnica, sino más bien de mucha entrega, de mucho sacrificio. Y bueno, también llevo marcado algunos goles, también me gusta pisar mucho el área y a la hora, la verdad, no me asusto a la hora de definir. Entonces, soy un jugador más aguerrido. La verdad, tengo dos goles muy, muy importantes en mi carrera. Aún así, todos los goles que he marcado son importantes porque para un lateral no es poco común estar marcando goles. Lo hice el año pasado con la selección, dos años atrás contra el arquero de Alemania, Neuer. Creo que es uno de los mejores arqueros hoy en día, entonces siempre, un día antes de la concentración, siempre miro ese video porque la verdad que soy un privilegiado en el fútbol, porque tener esa clase de oportunidades implica muchísimo. Y el segundo gol fue cuando estuve en Cruzeiro. Teníamos que ganar ese partido para tratar de clasificar para los octavos de final de la Libertadores. Lo hice ante la Universidad de Chile, entonces son dos goles que son muy importantes en mi carrera, al igual que todos los goles que he marcado. Yo vengo aquí porque me contrataron por lo que yo pueda darle al América. No vine a suplir a ningún jugador, vine a aportar mi granito de arena, lo que he aprendido en el fútbol ya. Uno siempre aprende más, ¿no? Yo soy uno de esos que trabajo sobre los errores cometidos para tratar de no equivocarme más. Y vengo con esa ilusión y esa mentalidad de ofrecerle al pueblo americano que voy a dar lo mejor de mí, en cada pelota como si fuera la última, correr, ayudar al equipo y conseguir cosas importantes, ¿no? Porque América es un club grande, entonces siempre tiene que estar peleando ahí por el título. Entonces no me equivoqué a la hora de elegir por el América, entonces hoy en día solo queda demostrar por qué los directivos de la América confiaron en mi persona y también demostrar el campo de juego.